Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Yo he usado una palabra que la he repetido mucho, pero se puede malinterpretar o malentender. Yo he usado la palabra felicidad. Cuando hablamos de felicidad no hablamos de gozo, que es diferente. La felicidad es la que nos muestra las películas de Hollywood. Se casaron y fueron felices para siempre. Pero, como decía nuestro hermano, el gozo es algo que se puede tener en el hogar aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, porque el gozo no depende de las circunstancias, sino, como nuestro hermano nos lo explicaba claramente, de la vida y de la llenura del Espíritu Santo. Pues cuando yo hablo de felicidad, no hablo de gozo del Espíritu Santo. Son dos asuntos totalmente diferentes. El gozo es producido del Espíritu y la felicidad de la cual habla el mundo es la que complace los deseos caprichosos del alma. ¿Amén? Entonces son dos asuntos totalmente opuestos. Vamos a leer una bienaventuranza, que es lo que queremos compartir en este momento. La bienaventuranza de la mansedumbre, Mateo 5, verso 5. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Yo voy a hablar del verdadero gozo, la verdadera felicidad hallada en la mansedumbre. Eso es bien importante, aún en el contexto del matrimonio. Primero quiero decir, ¿qué no es la mansedumbre? Porque a veces nosotros vemos cosas en la palabra y las interpretamos de una manera muy natural. Entonces, primero vamos a decir qué no es, para hacer diferencia de lo que es de Dios y lo que es muy natural. Por ejemplo, a veces tú miras una persona que hasta sin ser creyente, tú te das cuenta que ella no pelea por nada, ella soporta todo, ella es una persona, y tú como que la ves y dices, uy, qué persona tan mansa. Pero nosotros debemos saber que la indolencia no es mansedumbre. Hay personas que no les duele nada, no les importa nada, no les preocupa nada. Eso no es mansedumbre, hermano. Porque a veces tú te encuentras personas que son así y tú dices, oiga, tan manso. Pero en el sentido de la palabra eso es indolencia, eso no es mansedumbre. Y eso puede existir muy naturalmente en una persona sin que ella tenga ningún contacto con Cristo. También mansedumbre no es flojera. Esa persona que no hace nada, que la pasa durmiendo, que es pasiva, eso no es mansedumbre, eso es pereza. Eso es flojera. También mansedumbre no es amabilidad. ¿Usted ha encontrado a esa persona que es tan amable? Ella habla y es tan suave y hasta uno se siente agradado con ese tipo de personas. Pero eso en el contexto de la Biblia no es un fruto del Espíritu. Hay personas que pueden ser muy amables, muy, muy, muy calmadas, muy decentes y no tener nada del Espíritu. Eso no es, aunque puede haber personas que son así, que son mansas, llenas del Espíritu Santo. Pero eso, primeramente, eso no es. Eso puede ser natural, eso puede ser biológico, eso puede ser carácter. Y eso a veces uno lo encuentra en los animales, dice un hermano. Hay perros que son más amables que otros, pero igualmente son perros. Hay gatos más amables que otros, pero son... Entonces, la amabilidad y esas características naturales no nos hablan de mansedumbre. Tampoco a veces usted encuentra con personas que son de carácter muy débil, ¿sí? Que son muy suaves, y uno dice, oye, tan mansa esta persona. No, eso tampoco es mansedumbre. A veces que usted, personas que te dicen, siéntese ahí, y se sienta ahí y no se para hasta que otro no le dice que se pare. Eso no. Y hay personas que son así, de carácter y de personalidad. Pero eso no es la mansedumbre de la cual vamos a hablar. Generalmente, tú vas a encontrar que muchos de los hombres que eran mansos en la palabra eran fuertes, eran valientes, trastornaron reinos. Se dice de Moisés que era el hombre más manso
Y fue un hombre que trastornó Egipto. Él no era nada pasivo, él no era nada perezoso. Tal vez no era amable. Pablo, como dice las Escrituras, parece que no era amable, pero seguramente aprendió mucho de mansedumbre. Hay otro tipo de mansedumbre que no es mansedumbre, por esa mansedumbre que es todo amor y paz, pero no amor en el sentido bíblico, sino no discutamos, hermano. No discutamos ni por doctrina, ni por cuestiones de pecado, sino hagamos la paz y no la guerra. Pongámonos de acuerdo, olvidemos las diferencias y vivamos en paz. Hay gente que es así, ¿no la ha visto? Busquemos la paz. Pero eso también no tiene que, muchas veces no tiene relación con el Espíritu de Cristo. Porque muchas veces, como decíamos, la verdadera mansedumbre aún nos lleva a estar en guerra con ciertas cosas. Por ejemplo, Pablo dice que si hay alguien que no nos recibe, que le prediquemos el Evangelio con mansedumbre por si se arrepiente. O sea, si no nos reciba, así no esté de acuerdo, pero que le hablemos, que le mostremos la verdad, pero con mansedumbre. Entonces vamos a hablar de la verdadera mansedumbre y cómo esto se puede llevar a ver en el aspecto del matrimonio de una manera preciosa, a complementar con lo que hemos estado diciendo en estos días. La palabra mansedumbre ahí en el griego viene de una palabra que es spraus. Difícilmente se puede traducir porque el significado no se comprendería de una manera concreta. Pero tal vez lo más cercano que se puede decir es apacible. Era una palabra que en su uso general, en el tiempo y en la época, se usaba como referencia a un animal que había sido domesticado. ¿Sí? Que está acostumbrado, un animal que estaba acostumbrado a obedecer la palabra de mando y que había aprendido a obedecer las riendas de otro. Un animal que había aprendido a ser controlado. Entonces, en ese contexto de la época, podríamos decir y transliterar la bienaventuranza así: dichoso, feliz la persona que tiene bajo control todos sus impulsos, pasiones e instintos, porque él heredará la tierra. O también podríamos decir, feliz y dichosa la persona que se mantiene constantemente bajo su propio control. Porque eso nos habla mansedumbre. Entonces, como dicen los hermanos, la palabra mansedumbre está muy relacionada con la capacidad de dominar y sujetar nuestros propios instintos y pasiones. El verdadero gozo y la verdadera alegría la vamos a encontrar nosotros cuando aprendemos a ponerle límites a ciertas cosas que hay en nosotros. Entonces hoy vamos a hablar de eso y vamos a ver cómo corresponde mucho con lo que se venía diciendo. Vamos a leer unos pasajes, vamos a leer 2 de Timoteo 1, verso 3. Pero perdón, antes vamos a leer un pasaje que me salté. Vamos a leer un pasaje ahí en Mateo 11, verso 29. Antes de seguir. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué leemos este pasaje antes de comenzar? Porque este pasaje nos muestra que la mansedumbre realmente es una cualidad de Cristo. Es algo que Cristo es, y es algo que nosotros debemos aprender, pero de fuera de Él, no existe verdaderamente. Por eso decíamos que ese tipo de falsas mansedumbres que nosotros a veces pensamos son una vez una afrenta hasta Cristo, porque Cristo es bien diferente a lo que decíamos. Entonces, la verdadera mansedumbre está en Cristo, pero debemos aprenderla. Debemos venir a Él y aprender qué es mansedumbre y qué es humildad de corazón. Como nuestro hermano decía esta mañana, todo esto está ligado al Espíritu. Por eso ahora sí vamos a leer 2 de Timoteo 1:7. Porque una de las características que tiene el Espíritu de Cristo que se nos ha sido dada es esa. El Espíritu ejerce ciertas obras en nosotros. 1:7. 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Si hay algo que caracteriza a un animal que ha sido entrenado, que ha sido amansado, es que tiene dominio propio. El dominio propio, como leíamos ahí, es una de las características del Espíritu Santo. Si nosotros estamos viviendo y andando y llenándonos del Espíritu Santo, eso se va a expresar. Y eso tiene grandísimas bendiciones para nosotros. Uno es lo que decíamos ahorita, paz para nuestra alma. La persona que se aprende a ponerle límites a sus instintos, a sus pasiones carnales, va a tener paz. Y no solo va a tener paz, como dice el Señor, va a ser bienaventurado. Entonces, nosotros debemos saber una cosa que es muy importante. Nosotros debemos saber que somos llamados a andar en el Espíritu, pero también debemos saber que hay otra realidad en nosotros, que estamos en un cuerpo donde nuestro cuerpo tiene pasiones pecaminosas. Entonces, la verdadera vida cristiana es andar en el Espíritu, pero en la experiencia hay una guerra entre esas dos realidades, mi carne y mi espíritu. Entonces, ¿qué es la mansedumbre? La mansedumbre es tener la capacidad por el Espíritu de ponerle límites a las expresiones y a los apetitos de nuestra carne. Es una ilusión que lastimosamente nunca va a suceder, pensar que mientras estemos en este cuerpo no vamos a tener una lucha con la carne. ¿Sí? Encontramos a hombres piadosos a punto de morir que tenían luchas con la carne. Porque mientras estemos en el cuerpo siempre va a haber una lucha. Pero la mansedumbre es tener la capacidad por el Espíritu de ponerle límite a esos asuntos que luchan en nuestra alma, que luchan con nuestra carne. Entonces vamos a ver ese asunto. Vamos a leer otro pasaje, Santiago 4, verso 1. Yo sé que esos pasajes pues los conocemos no solo por las Escrituras, sino lastimosamente por la experiencia. Santiago 4, verso 1. Muchas veces nosotros tenemos una experiencia con el Señor, como decíamos ayer, de solteros y una experiencia de casados, aún hasta por periodo de matrimonio. Yo me acuerdo una vez, había un matrimonio en Bogotá, y entonces los hermanos hicieron un shower. Entonces pasaron a varias familias a dar testimonio a las parejas que se iban a casar. Entonces pasó la primer pareja y comenzó a decir, el matrimonio es algo precioso, es algo... Pasó la segunda pareja y comenzó, el matrimonio es algo difícil. Y pasó la tercera pareja y era como un intermedio entre el primero y el último, porque si usted se da cuenta, el matrimonio pasa por etapas. Y a veces cuando estamos en la etapa pues difícil, hablamos de lo difícil que es el matrimonio. Y a veces cuando estamos en la etapa buena, hablamos de lo bueno que es el matrimonio. Porque es normal que pase por jornadas. Pero... mira lo que dice Santiago 4, verso 1. Dice, de lo que estamos hablando, de nosotros, de nuestra naturalidad. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Cuál es el problema? Porque a veces pensamos el problema son los niños. Y a veces ayudan. El problema es la economía, el carácter. Pero hay un problema mayor. ¿Cuál es el problema que dice Santiago? ¿No es de vuestras pasiones o de vuestra carne, las cuales combaten en vuestros miembros? Difícilmente nosotros llegaríamos como creyentes a un golpearnos, a empujarnos. Pero a usted no le ha pasado que usted siente unos momentos que hay algo que por dentro como que le tiembla y eso... No, usted no hizo nada, pero por dentro su carne está como en una guerra y que... vuestros miembros. Esto la experiencia no lo dice. Podríamos decir que hay grandes hombres de Dios, pero el mismo Santiago ahí en el 5:17 nos dice algo. Elías, ¿era un profeta de Dios o no era un profeta de Dios? ¿O esto solo le pasa a los que somos menos espirituales? Eso es un problema del hombre caído. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que el asunto de las pasiones y el asunto de la carne es un asunto del hombre caído. ¿Sí? Todos luchamos y libramos con eso.
Yo me acuerdo, hasta entre los más, a veces los hermanos que vemos más espirituales luchan con sus. Yo me acuerdo una vez, hace un tiempo estábamos haciendo unos videos que involucraban muchos asuntos. Entonces, yo orquesté todo en mi mente: el video va a ser así, la locación tiene que ser así, el formato va a ser así. Yo lo tenía todo planeado, tenía el libreto y todo. Entonces, estábamos con otro hermano, un hermano del Señor, y vamos a hacer esto, y comenzamos. Pero hubo un momento que el asunto se me fue saliendo a mí de lo que yo tenía planeado. Entonces yo comencé, eso era como cuando le echas sal al gusano, uno comienza como. Y yo muy espiritual, y el otro hermano cuando yo comencé a decirle también como que. Eso. Y los otros hermanos ahí pendientes, cómo reaccionábamos ambos. Eso era. Y el otro era. Gracias al Señor. No pasó nada, ni siquiera discutimos. Porque aunque estamos sujetos a las pasiones, podemos controlarlo, como decía nuestro hermano, por la llenura del Espíritu. Lo máximo que pasó fue que hicimos así como 2 minutos cada uno. Pero no pasó nada y se pudo hacer todo, gracias al Señor. Pero eso nos muestra que todos estamos sujetos a pasiones y que necesitamos la ayuda del Espíritu para controlarlas. Y en el ambiente donde más se manifiestan esas pasiones es en el matrimonio. Yo me acuerdo que en mis primeros años de cristiano yo me creía muy espiritual. Y me casé y en los primeros años de matrimonio también me creía muy espiritual. No contestaba, no respondía, agachaba siempre la cara. Pero con el tiempo me di cuenta que no era tan espiritual como parecía. Porque a veces nosotros tenemos pensamos, pero. Es un asunto de nosotros, de nuestra pasión, con el cual tenemos que tratar. Como nuestro hermano nos habló bastante del andar en el Espíritu, me ahorró todo ese camino para llegar a ciertas cosas. Pero debemos saber que una de las características y uno de los grandes frutos del Espíritu es la mansedumbre, es la capacidad de sujetarnos. No que no hayan pasiones, sino que las podamos sujetar. Por ejemplo, yo no sé qué hermano podría decir acá que no siente la pasión de su carne al ver cierto tipo de mujer. Una vez yo estaba ahí y me escribieron unos hermanos que querían consejería. El hermano me dice: hermano, es que estoy luchando terriblemente porque me siento atraído hacia las mujeres como, uy, hermano, me estoy esquemando. Voy a comprar el periódico y veo revistas de pornografía, eso pareciera un imán y yo como que. Quiero llegar allá, no lo he hecho, pero siento que me está atrapando. Entonces yo me di cuenta ese día que todos los hombres luchamos con eso. ¿Saben cuántos años tenía el hermano que me escribió? 80. 80. Uno cree que esas cosas pasan. Y esta carne hasta que no sea consumida por la muerte. Y glorificada por la resurrección, va a tener el mismo problema. Amén. O sea que podemos andar en el espíritu, pero debemos saber que hay un enemigo que siempre debe estar sujeto, ahorcado, limitado. Y es la pasión de nuestra carne. Es un asunto de todos los días. Es un asunto de andar. Porque el día que usted suelta a la bestia sale. Yo siempre les doy el ejemplo, ustedes lo han escuchado varias veces, el perrito. Yo una vez iba con un amigo con un perro, un pitbull, con bozal y con collar. Y estábamos así, en un momento él lo soltó y había otro perrito al lado. Llegó el perro grande y lo cogió de acá. Y no lo soltó hasta que lo mató. Porque la naturaleza de ese animal es tan feroz que él está es para matar. Y así es nuestra carne. Nuestra carne es tan feroz que lo único que se puede esperar de ella, dice Pablo, es muerte. Entonces debemos aprender a sujetarla. Como dice Pablo en Romanos, nuestro hermano nos ha hablado hoy, el que anda en el Espíritu y en Gálatas 5 dice, hace o debe hacer morir las obras de la carne. La verdadera vida espiritual. Se levanta como un gran soldado a matar nuestra carne y a llevarla a un punto donde ella esté constantemente experimentando la muerte. ¿Qué causa
tantos problemas a nuestro alrededor, no solo en nuestro hogar, en la iglesia, nuestra carne, nuestras pasiones que luchan constantemente. Pero hay un miembro en especial que es el instrumento del infierno. Si lo pudiéramos cortar, haríamos grandes cosas. ¿Sabe cuál es el instrumento? La lengua. La lengua. Vamos a ver un pasaje en Santiago. Santiago 3, verso 1. Vamos a leer unas palabras de Santiago que son verdaderamente profundas. Santiago 3, verso 1. Mira lo que dice Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no debemos hablar mucho de nosotros? Dice, ¿por qué? ¿Cuál es el por qué? Porque todos ofendemos muchas veces. A veces hasta predicando. ¿Sí? A veces ofendemos, como si irrespetuosos. A veces los que hablamos la palabra. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mira esa palabra de Santiago. Hermano, si usted aprende a sujetar su boca, usted va a poder tener poder sobre todo su cuerpo. Ahorita más adelante él va a decirnos algo interesante. Nosotros podemos sujetar barcos inmensos, aviones, animales, empresas, de todo. Y a veces no hemos aprendido a sujetar nuestra boca. ¡Qué terrible!, ¿no? Dice el Santiago, es un instrumento del infierno, cuando no ha sido sujetado. Dígame si la mayoría de los problemas que nosotros no tenemos surgen por palabras. A veces dice, pero fue una palabra. Santiago nos dice, usted coja un fósforo y póngaselo a algo seco, madera seca, y vea lo que hace un fósforo. Y así es en el hogar. Problemas de 3 días y comenzó con una palabra. Yo me encontré con el caso de una pareja que se divorció. Y la hermana me decía, hermano, es que no sé en qué pasó, no en qué momento pasó. Lo único que yo me acuerdo es que íbamos bien, pero un día discutimos, nos dijimos ciertas cosas, él ese día no se quiso quedar en la casa, se fue, y ya ahí comenzó todo a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Todo comenzó con unas palabras, que las palabras a veces, un arma mata el cuerpo, pero hay palabras que causan heridas profundas en el corazón de las personas. Y si hay alguien de quien experimentamos, decía un hermano, dolores y heridas profundas son de los seres que más amamos y de los seres más cercanos. Entonces es necesario aprender mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Ponerle un freno a nuestros miembros y pasiones, especialmente a nuestra lengua. Sigamos leyendo. Dice, ¿qué podríamos decir? Nosotros podríamos decir, varón perfecto es el que esto y el que... Como a veces se dice, nosotros creemos que llenura espiritual es hablar muchas lenguas. Y no a veces. Llenura espiritual es refrenar la lengua. ¿Se van a entender? Que a veces queremos hablar tantas cosas, pero la verdadera llenura espiritual a veces es aprendernos a quedar hasta callados. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las aves, aunque tan grandes y las naves, aunque tan grandes y llevadas por vientos impetuosos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende
un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. Mira esta frase de Santiago. Un mundo de maldad. Qué cosas, ¿no? Un mundo de maldad. Y mira, no solo queda ahí. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. O sea que el que sopla a veces nuestra lengua es el mismo infierno. Porque ciertamente nuestros instrumentos, nuestro cuerpo, nuestra lengua puede ser un instrumento de Dios. Puede ser presente, debe ser presentado a Él, pero también puede ser usado por Él maligno. Y eso es lo triste a veces de muchos de los que predicamos la palabra. Que con esta lengua bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. Con esta lengua hablamos de amor y muchas veces también hablamos y expresamos odio. No controlamos la lengua. La solución no sería quitárnosla. Porque a veces temo. La solución es, como decía nuestro hermano, ponerla en sujeción y gobierno del Espíritu Santo. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza del hombre. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Claro, como decía nuestro hermano, ningún hombre en lo natural. Y ahorita nos vamos a dar cuenta que mansedumbre quiere decir, cuando habla de un animal, es que alguien está sujetándolo. Cuando hablamos de mansedumbre en nosotros, no quiere decir que nosotros nos sujetamos a nosotros mismos porque no podemos. Pero sí hay un poder que se nos fue dado, que es el poder del Espíritu Santo, con el cual nuestros miembros pueden experimentar el señorío de Cristo. En nosotros es imposible. Pero nuestro hermano nos hablaba de muchas de las cosas que Dios nos ha dado para poder ser llenos del Espíritu y poder vivir esto que naturalmente aún Santiago dice que es imposible para el hombre. Que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. Porque cualquiera podría leer los pasajes y decir, sí, hermano, yo ya no puedo, eso es mal de todos. No, hermano, esto no debe ser así. Como decía Pablo en Romanos, estas cosas os decimos para que no pequéis. Juan también dice eso. O sea, esto que estamos diciendo, no estamos diciendo, no, sí debe. No, esto no debería ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién ha crecido en la fe? ¿Quién ha madurado entre nosotros? Muestre, o sea que eso debe ser visible, como decía el hermano en el pasaje de Hechos. Escoged entre vosotros varones llenos del Espíritu Santo. O sea que la llenura en el Espíritu Santo sí se ve. Se ve. Pero ¿cómo se ve? Por la buena conducta. O sea, yo no puedo decir, Benny Hill decía esto, que cuando él estaba en su cuarto buscando el Espíritu Santo, eso era algo impresionante, que él no sabía cómo explicarlo. Pero la verdadera llenura del Espíritu Santo se puede recibir en el cuarto, pero se debe mostrar es en la conducta. Si no, entonces no es llenura del Espíritu Santo. Como nuestro hermano nos decía, serían aguas estancadas. Los que han de ver la verdadera llenura es cuando salimos del cuarto. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago es muy fuerte ahí en el capítulo 1, verso 26, hablando de eso. Santiago 1, verso 26. Mira cómo dice, hablando de lo mismo.
si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, si alguno dice, yo soy una persona piadosa, yo soy creyente, yo me consagro, pero no tiene la capacidad de refrenar su lengua, esa religión no tiene valor. Entonces, ¿qué podemos decir con esas palabras de Santiago? La verdadera religión, la verdadera fe, produce cambios en la conducta de la persona y ayuda a la persona a poder sojuzgar aquellos aspectos de su vida que le pueden causar problemas, como su lengua. Como decía el hermano, y es que me pareció bien consecutivo. Una de dos, o si usted no puede refrenar su lengua, es porque no es creyente. Porque si usted no tiene el Espíritu Santo, eso es como pedirle a un árbol malo que dé buen fruto. Pero la otra, si usted, siendo creyente, no puede refrenar su lengua, es porque no está andando en el Espíritu y por ende no puede hacer morir las obras de su carne. Sigamos ahí en Santiago 3:14. Porque a veces es bueno ver nuestra condición para buscar al Señor, para que Él nos lleve a una fe más pura y más genuina. Porque Isaías dijo, y cantábamos ahorita, vi yo al Señor, pero cuando Él ve al Señor, Él también se ve inmundo. Y a veces es bueno que nosotros, que a veces nos creemos tan santos, nos veamos que no somos tan espirituales y que nuestra lengua no es usada de la manera que es. ¿Para qué? Para buscar al Señor que nos purifica, que trabaje aquellas áreas en las que todavía tenemos vacíos espirituales. Dice, pero si te, 3:14 en el donde habíamos quedado, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, Santiago dice que si yo digo que soy sabio, hasta maestro, pero tengo celos en mi corazón, contención en mi corazón, eso son, no es sabiduría de Dios, porque la sabiduría del Señor se caracteriza por ser, como dice ahí más adelante, pacífica, pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Saben por qué el Señor le dice por Pablo a las mujeres que tienen esposos que no son creyentes que los ganen sin palabras? Porque a veces nosotros pensamos que sabiduría es crear contención, crear discusión, pleitos, contiendas y perturbar. Pero la sabiduría del Señor no es así. Ella se caracteriza porque es pura, es mansa. Y se siembra como en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a hablar, que no mucho porque nuestro hermano habló bastante del asunto, de ciertas cosas que nos van a ayudar a nosotros a tratar con nuestra lengua y otros aspectos de nuestra carne. El hermano leía un pasaje, vamos a leerlo porque es interesante. Efesios 4, verso 26. ¿Qué nos dice este pasaje? Veámoslo, dice. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol vuestro enojo. Sobre vuestro enojo. ¿Qué nos dice este pasaje? Que si bien podemos ser llenos del Espíritu, siempre la pasión en la carne, la ira, el enojo es algo de nuestra naturaleza que puede surgir en cualquier momento. Usted está así tranquilo y pasó algo y de una vez se encendió. Pero hermano, eso todavía no es pecado. Una cosa es hablar de tentación y otra cosa es hablar de pecado. Con la ira pasa eso. Yo puedo llegar a sentir un momento de ira, de rabia, pues la situación fue algo que me sorprendió y me dejó como... Pero ni siquiera eso todavía es pecado. Todavía no es considerado algo malo. Todavía se puede limitar.
Por ejemplo, un día un hermano se me acercó y me dijo, hermano, estoy teniendo una lucha terrible. Y me dijo, es que estoy leyendo el libro del principio de la pureza, donde los hombres debemos compartirnos nuestras luchas para... Y él comenzó a hacer como una introducción y yo pensé que había caído en adulterio. Y dije, este hermano me va a contar algo terrible. Y dije, ya, yo, como que cuando comienzan así con esa, el discurso de que... Yo dije, ay, el hermano cayó en adulterio. Pero cuando comenzó a decirme, me dijo, es que, hermano, estoy teniendo un problema. Tengo unos, vienen a mi mente constantemente unos pensamientos de lujuria y estoy luchando y estoy y estoy. Entonces yo le preguntaba, hermano, pero ¿codiciaste en tu corazón? O sea, ¿has permitido que esos pensamientos? No, hermano. ¿Le has sido infiel a tu esposa? No, hermano. ¿Has visto pornografía? No, hermano. Ah, bueno, hermano, estamos en la misma lucha. Porque una cosa es tentación y una cosa es pecado. ¿Sí me hice entender? Hay una línea, porque a veces Satanás usa la tentación para culparnos, pero no somos pecados. Digamos, si su esposa hizo algo y usted se sintió bravo, pero no pasó, no se sienta culpable. Esa ira es natural de la carne. Usted debe preocuparse es cuando explota. ¿Sí me hago entender? Porque hay una línea. Hay una línea natural de nuestra condición. ¿Quién de nosotros no se encrespa a veces? Eso es de la carne, hermano. Una cosa es yo encresparme, contestar y con... ya, estoy pasando. Y a veces Satanás, cuando estoy así, me dice, pero si ve que usted que es creyente, pues la Biblia dice, airaos, pero no. Porque hay una línea entre tentación y pecado, que se pasa muy fácil. Pero la ira no es pecado. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? La carne va a tener pasiones toda la vida. Hasta los más Elías tienen pasiones sujetas. Lo que queremos llevar es hacer morir, o sea, ponerle límite a la manifestación de la carne. No dejar que ella pase a ciertos asuntos. Porque si yo estoy teniendo ciertos pensamientos y comienzo a codiciar ya... entro a cosas que ya son pecaminosas. Ahí dice, airaos, pero no peques. Lo que sí debemos saber es que si esa ira que surgió, yo le estoy poniendo límites, ella no va a ser muy prolongada. O sea, no se va a poner el sol sobre... Yo puedo sentir ira, pero yo no debo dejar que eso crezca. Ponerle límites, límites. Y eso es lo primero que queremos recomendar. Refrénese. Refrene pensamientos. Refrene la pasión que surge en su casa. Refrene la guerra que hay en sus miembros. No se deje consumir por eso. No alimente eso. No alimente la carne. Porque muchas veces no es lo que pasó, sino cómo comienzo después. La mujer tiene a veces una memoria prodigiosa. Pasó algo y me lo hizo hace 20 años y el día que nos conocimos también me lo hizo. Él cree que yo me voy a olvidar de eso y entonces después de refrenar, ¿qué está haciendo? Alimentar. Y eso sí es un problema, porque si usted tiene en una cocina un poquito de llama de fuego, esa no es mala, pero si usted comienza a ponerle fuego a todo, se le va a incendiar la casa. Un poco de ira es natural de la condición caída, pero si usted alimenta esa ira, usted va a tener grandes problemas en su casa. Refrénela. Eso es parte del andar en el Espíritu. El que anda en el Espíritu no deja que esas cosas crezcan. Y como decíamos, como dice el pasaje de Hebreos, eso crece en el corazón. ¿La amargura dónde crece? En lo íntimo. La amargura es comparada con una raíz. Y cuando usted ve la raíz, ¿dónde crece la raíz? Hacia abajo, hacia lo secreto. Entonces no deje que su corazón se llene de cosas. Como el mismo autor Hebreos dice, no le deis lugar al diablo. Es importante.
Dice, vamos a leer otro pasaje. Entonces, hermano, una cosa es sentir ira y otra cosa es alimentarla. Vamos a leer otro pasaje. Primera de Corintios 9, verso 26. Como decíamos una vez hablando de la mortificación de la carne. 9:26. Una cosa es tener una bestia bien alimentada, sin bozal y andando por ahí. Y otra cosa es tenerla enjaulada con bozal y sin darle comida. Así debería vivir nuestra carne. Nuestra carne debe ser puesta en una situación donde no se alimenta, donde no se le provee para sus deseos. Por ejemplo, cuando hay hombres que tienen mucho problema con la lujuria, se recomienda, yo escuchaba en estos días, hermano, decía abstinencia total. ¿Qué es abstinencia total para un hombre que tiene lujuria? No quiere decir que no, las voy a explicar porque ya me hicieron cara de... ¿Qué es abstinencia total? Cero televisión, cero novelas donde haya lujuria, cero películas donde salgan mujeres desnudas, cero internet. ¿Por qué? Porque si usted tiene problemas con eso y usted alimenta eso, usted va a ser esclavo de eso. Eso es abstinencia total. Si yo sé que hay hermanos que pueden ver ciertas cosas, pero si yo sé que ver una mujer en traje de baño me causa problemas, pues yo no voy a la playa y me quito el problema. Así en otras áreas de la vida, eso es la lujuria. Pero si yo sé que la contienda es mi característica, el enojo, la ira, cada vez que haya una situación que yo veo que puede producir eso, lo que surge en mi mente y en mi corazón, yo debo comenzar a ponerle límites. No hablo con personas que tengan eso de pelear, no murmuro, no le voy a contar a mi prima que me va a decir, sí, eso no se deje, eso hágase sentir. Yo va a tener cuidado porque eso puede crecer de una manera terrible. Mira lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. O sea que Pablo corría y peleaba la batalla teniendo objetivos claros, ¿sí? Golpeando objetivos claros. Y eso es interesante, que yo con el tiempo me doy cuenta que yo tengo tendencia hacia ciertos pecados. ¿Qué no le ha pasado? O por lo menos, digamos en el hogar, tenemos tendencia a pelear en ciertos asuntos. Por ejemplo, cuando se trata de los hijos, o cuando se trata del dinero, o de ciertas cosas. Yo sé que siempre que trato eso, peleo. No llego a un acuerdo con él. Mi carne se levanta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si tengo que tratarlo inevitablemente, yo voy a golpear a mi carne. Y voy a comenzar a orar, Señor. Antes de hablar esto con mi esposo, voy a pasar un buen tiempo de oración, como decía nuestro hermano. Antes de tratar el asunto de una manera natural, voy a leer la palabra, a ver qué me dice la palabra de ese asunto. Como decía el hermano, voy a buscar a otros creyentes que me aconsejen sobre el asunto. Entonces, tal vez usted va de la otra hermana que es más madura y le dice ella, hermanita, eso no es un asunto para discutir con su esposo. Usted comienza a ver que es su carne, no es el asunto, es un asunto de mi carne, que yo puedo hacer morir mi carne ahí, hacer morir mi ira y no voy a dejar que eso crezca para que se vuelva un gran problema. Yo debo golpear mi carne en aquellas áreas que ella produce pecados dominantes o pecados sobresalientes. Puede ser la ira, puede ser el enojo, pero pues también puede ser la lujuria, la lascivia. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Claro que Pablo no era una zeta, no era un... Él estaba hablando de otra cosa. Él estaba hablando de la pasión de su carne. Y lo pongo en servidumbre. ¿Qué es eso? Señor, ayúdame a quedarme callado. A poner a mi boca en servidumbre. Puede ser la boca, pero... En muchos ejemplos, Señor, ayúdame a controlar mis ojos y no ver donde debo ver, donde no puedo ver.
a no hablar cuando hay, hay que ponerse en servidumbre. Y eso es un golpe para la pasión, pero eso se puede hacer por medio del Espíritu. Y esa es una de las obras del Espíritu. Porque ¿cuál es el problema cuando yo no hago eso? No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser. O sea que yo debo darme cuenta, no debo ser heraldo, no, si muchos son llamados a ser heraldo, y ahí donde se callen, porque si el Señor los puso a hablar, pero yo debo saber que así como le hablo a otros de que se nieguen, de que se callen, de que se sometan, de que pongan límite a su carne, yo lo debo hacer. Yo lo debo hacer porque imagínate yo enseñándole a otros, dice Pablo, yo mismo puedo ser eliminado. Y ese yo mismo puedo ser eliminado quiere decir que Pablo tenía la misma lucha que tenía Elías. Pasiones. Mira otra cosa que nos dice el autor de Hebreos. Ya vamos terminando. No se duerma. Hebreos 12, verso 14. Mira lo que dice el autor de Hebreos. Usted debe saber una cosa, y yo, todos debemos saber una cosa que es bien interesante. Creo que mi hermano mencionó algo, no me acuerdo. Una de las características de que usted está andando en el Espíritu es la paz interior. Inmediatamente usted pierde la paz, usted pierde su comunión con Dios. Decía, creo que el hermano Jim una vez nos hablaba de eso, decía, el termómetro espiritual se llama paz. Si usted pierde la paz, no está en el Espíritu. Entonces, ¿qué debemos hacer según lo que dice el autor de Hebreos? Trabajar constantemente por tener paz. Buscar la paz. Seguir la paz. Procurar la paz. ¿Sí? Porque hay momentos que, hasta en cosas buenas. Me acuerdo hace años, estábamos en una reunión en una localidad y teníamos reunión mañana y tarde. Y pasó a compartir un hermano primero una palabra, pero compartió una palabra así que yo decía, este no parece cristiano. Entonces, cuando yo lo escuchaba y al ver que los hermanos decían amén, me sentí así como, yo como que quería coger la Biblia y así, así, así. En un momento que el Señor me dijo, y así vas a predicar. Ay, Señor, necesito paz. Necesitamos buscar la paz. Un objetivo central de nuestra vida cristiana es buscar la paz. ¿Sí? No debemos perder eso de mente. Nada como la paz. Eso es del Espíritu. ¿Sí? Dice, seguid la paz, y mira esa frase, con, y aún Pedro decía, como se leía ahorita, cuando usted esté con su esposa, no piense que va a poder orar. Si usted está peleando con su esposa, no piense que va a poder orar y que su oración va a ser es escuchar. Si hay contienda, si hay ira, si hay... Porque uno a veces pelea y cree que la solución es salir a orar. Y no va a orar y no puede ni orar. Orando se llena como de más motivos. Ah, Señor, pero y como que... Se llenó de más motivos. La solución es la paz. La solución, como nuestro hermano decía, es humillarnos delante de Dios y decir primeramente a Dios, porque a veces uno no le puede hablar al otro primero. Señor, perdóname porque todavía soy orgulloso, soy rencoroso, soy soberbio, soy altivo. Dame la humildad para ir a pedirle perdón allá, porque esa es otra que es bien difícil. A veces es difícil pedirle perdón al Señor, pero nada como pedirle perdón a otros. Eso exige un grado de humillación mayor. Porque generalmente nosotros estamos acostumbrados a pedirle al Señor porque vivimos en esa. Pero a veces pedirle perdón a la pareja, uy, eso sí que cuesta. Y uno llega y como que no lo puede decir. Es que, y usted sea misericordioso o misericordiosa. Si usted ve que la otra persona ya está inclinando la cara y se le está acercando como en ton de reconciliación, perdónelo. Como que, sí, que no sea tan difícil. Tenemos que hacernos el camino un poquito más fácil. A veces uno sabe, cuando salió bravo y se volvió así como,
Uno sabe que ya hay otra actitud de haber misericordia. Que a veces uno como que, y ahora como, lo peor no fue lo que le dice, sino ahora como le pide disculpas. Pero debe haber misericordia, hermano. Seguid la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay otros pasajes que dicen que sin santidad nadie verá al Señor. Pero también es verdad que sin paz tampoco. Si usted no tiene paz, usted no va a poder estar cerca del Señor. Necesita paz. Y eso es fruto del Espíritu. Pero también es fruto de poner ciertas cosas a los pies del Señor. Y se debe seguir. Terminamos, bueno, no quería hablar mucho porque el hermano habló del Espíritu, pero por lo menos leámoslo. Romanos 8, verso 5. Otro asunto. Busque la paz, póngale límites a su carne. Y ahora un asunto que está muy ligado con el andar en el Espíritu, que no se dijo que es bien importante, es la mente. El andar en el Espíritu está ligado a lo que pensamos. ¿Sí? Vamos a leerlo, mira cómo lo dice ahí. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, podríamos decir, piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Busque ocuparse en su mente en las cosas del Espíritu. Como decía nuestro hermano de Bernabé, uno a veces siempre tiende a mirar, no solo en la iglesia, sino en el cónyuge lo malo. Decía el hermano François Fenelon. Nosotros debemos pensar que aún lo malo que vemos no es tan malo, viendo la condición del hombre. Pudiera ser peor. ¿Qué hace que no sea tan peor? Que Dios en su misericordia pone límites y restringe. Entonces yo puedo pensar eso en mi hogar. Sí, mi hogar a veces puede ser muy malo, pero hermano, sinceramente, podría ser peor. Y si no es peor, es por la gracia del Señor. Entonces, a veces llenamos nuestra mente de cosas que son de la carne, juicios, prejuicios. Pero yo podría decir, Señor, gracias por lo que le has dado a mi esposa. Y gracias por lo que le vas a dar. Creo con fe que hay falta cosas, pero tú se las vas a dar. Cuando pasa algo, yo digo, podría ser peor. Porque es que a veces, si usted mira los... Hoy en día, aquí en Barranquilla, en estos días una noticia. Peleó el papá con el hijo, el papá sacó un revólver, mató al hijo, intentó matar a la mamá y se suicidó. Entonces, de pronto que el esposo le diga a usted que el almuerzo no quedó tan bueno, no es tan grave. Podría ser peor. Entonces piense en las cosas del Espíritu. Aprenda a ver con misericordia, con amor, con fe. Porque eso le va a llenar a usted ¿de qué? De paz. ¿Qué me contestó mi esposa feo? Yo conozco mujeres del mundo que le han sido infieles a su esposo 7, 8 veces. No es tan malo que le contesten, a veces feo aún. Podría ser peor. El Señor antes en su misericordia nos ha dado, en la generalidad, buenas personas. Nuestros hogares, a pesar de que a veces tienen momentos, si uno lo mira a lo que vive el mundo y a lo que podría llegar el mundo, el Señor nos ha dado buenos hogares. Pensemos en el Espíritu. Demos gracias al Señor por lo que tenemos. Llenémonos de gozo, de fe. Pensemos en esas cosas, que eso nos va a hacer el camino más tranquilo en nuestro interior. Y aún en las pruebas, pensemos en la fe. Dice la palabra, no lo va a buscar, pero dice la palabra, tal es el pensamiento del hombre, así es él. Si usted se llena de pensamientos de la carne, así va a ser usted. Pero lo mismo, si usted comienza a alimentar su mente con cosas de la palabra, con la oración, así usted se va a volver, eso lo va a ayudar bastante. Con lo último que quiero terminar está ahí en Juan 21, verso 18. Me quedan dos. Juan 21, verso 18. No, ya casi. Juan 21, verso 18.
Otro asunto que quiero que miremos, hermano, esto es un asunto, como todas las cosas de Dios y del Espíritu, si somos sinceros, es un asunto de madurez. ¿Qué es eso? Si bien en algunos puede ser un poco más rápido, la mansedumbre, el carácter, la vida en el Espíritu, es un proceso. ¿Sí? Uno quisiera saltar de aquí a acá y llegar. Pero la experiencia nos muestra que es con el tiempo que ciertas cosas se van formando y van creciendo en nosotros. Gracias al Señor, ¿no? No somos los mismos que éramos hace 5 años, no somos los mismos que éramos hace 10 años. Y si seguimos confiando y perseverando en Cristo, no seremos los mismos en 10 años. Pero es un asunto de madurez, ¿sí? Es un asunto de una vida diaria con el Señor donde se van a forjar todas estas cosas. Mira lo que el Señor mismo le dijo a Pedro, 21 verso 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. O sea, eso éramos antes. Mas cuando ya seas viejo, o sea, cuando camines y tengas ciertas experiencias, va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Mansedumbre. Extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Eso es mansedumbre, ser gobernado, ser dirigido, ser llevado. Pero el Señor pone el joven y el bien, mostrándonos que es un asunto de caminar con el Señor. Y un camino implica muchas cosas, hermano. Implica fracasos, implica alegrías, implica experiencias. Pero esa es la obra que el Señor estamos haciendo en nosotros. Y damos gracias al Señor por eso. Es importante aprender mansedumbre, aprender a ser dirigidos y gobernados por el Señor, porque usted no va a poder guiar a otros si no ha aprendido a ser guiado. Usted necesita aprenderse a dejar llevar por el Señor, porque si no, usted no va a poder llevar a otras personas al Señor. Usted no va a poder servir a otros, porque si no hay sometimiento al Señor mismo, va a golpearlos, va a maltratarlos. ¿No? Como decía un hermano, no podemos controlarnos a nosotros mismos si queremos controlar a otros. Hay que trabajar, es una obra que el Señor tiene que hacer en nosotros. Pero como leíamos al comienzo, la persona que ha sido o ha aprendido a someterse al control de Dios, heredará la tierra. Qué precioso, ¿no? Hay promesas y hay bendiciones que el Señor tiene para los que aprendan mansedumbre. Vamos a orar, hermanos. El Señor nos sigue ayudando. Ciertamente cuando uno comienza a sumar todas las cosas, el Señor nos va dirigiendo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por el día de hoy, Señor. Gracias por lo que tú nos permitiste vivir, Señor. Pudiéramos estar en muchas cosas, Señor, pero tú nos permitiste estar aquí, Señor. No solo, Señor, permitiste que nuestra esposa pudiera estar acá, Señor. Eso es otra muestra de tu gracia y de tu bondad. Eso es otra muestra de que tú tienes un propósito para nosotros y no nos has desechado, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Enséñanos en este camino, Señor, para que podamos conocerte, para que podamos seguirte y para que podamos aprender de ti, Señor. Guíanos, Señor. Ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro hogar, Señor, nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a tener hogares que representen lo que tú eres, Señor. Que podamos expresar las glorias de tu carácter en medio nuestro, Señor. Enséñanos, Señor. No queremos ser jóvenes como Pedro, Señor, que se ceñía y hacía lo que quería. Llévanos a la madurez, llévanos al varón perfecto que es tu Hijo, Señor. Concédenos a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. A Él damos la gloria, la honra, y a Él encargamos el resto de día y el resto del campamento, Señor.
para que tú nos ayudes y para que tú seas glorificado en todo, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Gloria, only unto you, Lord.